por desconocimiento, tal vez por simple comodidad o por lo riesgosa que pueda resultar la aventura, lo cierto es que muy poca gente es la que se ha aventurado a recorrer las márgenes de este río, orgullo del norte grande de Chile. En esta ocasión, los invitamos a que juntos podamos hacer un recorrido por la parte alta del Loa, donde visitaremos algunos de sus 140 y tantos sitios arqueológicos que aparecen a intervalos en ambas riberas, como también en aquellas quebradas que desembocan en sus orillas. El río Loa nace en la falda norte del volcán Miño, en Ojos del Miño, casi en el límite entre las dos primeras regiones de Chile. Con curso aproximadamente norte-sur, recorre casi 150 kilómetros en un profundo cañón de altura variable desde su nacimiento hasta el oasis de Chiu Chiu. En este trayecto, recibe sus dos tributarios más importantes que le caen desde el oriente, el río San Pedro e Inakaliri y el río Salado. La olla superior del río Loa se desarrolla entre dos cadenas montañosas longitudinales que lo obligan a seguir rumbo al sur. El río Loa es la única cuenca exorreica en la región de Antofagasta que logra llevar recursos hidrológicos desde la cordillera andina hasta el océano Pacífico con un cauce de 440 kilómetros de longitud que atraviesa el desierto de Atacama. El río está ligado íntimamente a la vida y destino de la región de Antofagasta. Fecunda varios oasis o pequeños valles y su olla provee de agua potable a las grandes poblaciones de la región. Alimenta el ferrocarril de Antofagasta a Bolivia y de él depende en buena medida el desarrollo industrial y minero de las provincias de Loa y Tocopilla. La circunstancia de que sus principales tributarios y fuentes de alimentación se originan en vertientes ligadas al intenso volcanismo de la región y el clima desértico que domina en su olla que determina la existencia de vegas y salares con incremento de vaporitas hacen que las aguas del Loa vayan cargándose de sales en su recorrido. Su olla hidrográfica comprende una superficie de 33.570 kilómetros cuadrados, pero es activa solo en un 20% en el sentido de captar los recursos hidrológicos de precipitaciones en la cordillera. En estas pampas, fuera ya de las influencias sazonales del río, el tercio intermedio se comporta también como una transición entre un ámbito subpuneño con pastos bajos y plantas acoginadas y otro desértico carente de toda cobertura vegetacional. Prosperan en él los grandes cactus y la formación arbustiva tipo tolar, cuya dispersión meridional en el valle coincide con la más baja de las lluvias. En su tercio intermedio, el Loa lo hace encajonado en un profundo cañón y las pampas que hay a ambos lados tienen aquí un menor desarrollo debido a una angostura formada por coladas de lavas, estribaciones y afloramientos rocosos de los cordones oriental y occidental.
entre La Sana y Conchi, el cañón es estrecho, pero a partir de este último punto se abre aguas arriba, alcanzando una gran amplitud y permitiendo el desarrollo de vegas ribereñas, como también el cultivo a pequeña escala. El sector es rico en avifauna. La cadena oriental se desprende del macizo de Aucanquilcha, perteneciente a la cordillera andina occidental, y corre desde Ollagüe al volcán Licancabur, separando la olla del Loa de las cuencas cerradas de los salares de Acotán y Carcote. El cordón continúa hacia el sureste y de él se desprenden dos importantes estribaciones orientadas aproximadamente de oriente a poniente, que se acercan a la ribera oriental del Loa y que determinan el rumbo de sus afluentes San Pedro y Salado. Sus cumbres sobrepasan a menudo los 5 y 6 mil metros de altura y suelen cubrirse de nieve, proveyendo de alimentación a los escurrimientos subterráneos que finalmente son interceptados por los cañones profundos del río y sus afluentes. La cuenca superior del Loa queda limitada al sur por las serranías de Limón Verde y al oriente por los cerros de Tuina y Aiquina. La cordillera del Medio, situada al oeste, remata por el sur en los cerros de Quetena y posee cumbres poco prominentes entre 3.600 y 4.600 metros sobre el nivel del mar. En la pampa del avestruz, que se desarrolla encima, en la planicie oriental de la cuenca, hemos visto suris y perdices, en tanto que en Taira es común en el verano observar pequeños patos nadando en el río. Y con este corto recorrido por el Alto Loa, nos alejamos de estos hermosos rincones para entrar en adelante de lleno a revisar aquellos sitios arqueológicos más destacados en todo este sector.